Bueno, por fin ha llegado el momento. Vas a empezar a pintar. ¿Por dónde vas a empezar? Primero por calentar el spray. Eso me recuerda cuando jugábamos al rol con Clio, que Clio aprovechaba las partidas de rol para pintarse las uñas, sí, y calentaba la laca de uñas. Sí, pues esto es algo así. Porque como hace frío, el bote estará frío, el gas estará frío, y eso hace que la pintura salga mal. Hay quien dice que se puede hacer esto al baño María, pero yo no... Qué complicado, ¿no? Ya baño María y todo. Se han dado casos de gente que lo quiso calentar en agua, pero lo calentó en agua poniéndolo el cazo con el agua en el fuego y el bote. Pero eso no es una baño María, eso es hervir la lata. Pero así se pensaron que iría más rápido, ¿sabes? A ver, más rápido fue. Sí. Seguro. Sí, sí. Y si ya en la misma olla pones las minis también, igual te las pintas todas a la vez. Sí. Las expones alrededor, ¿no? Como Mr. Bean. Exacto. ¡Azúcar! Con la cintura muevero. Con la cadera muevero. Lo haría con los dos, pero acabaría reventado. Ya estaba agitando antes los dos para ir calentándolos un poco. Si tú quieres bailar, sopa de caracol, pata de bigonzo. Y yo no sé para qué bailo si no se me ve. Bueno, sin tú y el movimiento de cámara. Bueno, a ver, voy a ponerme los guantes. ¿Guantes? Sí, y estos son duros, tío, mira, ya los he reciclado como 3 o 4 veces. No, no, si me da, es sorprendente el hecho de los guantes. Y te pondrás mascarilla y todo. Sí. Como va cambiando el Harass Attack, ¿no? Con el tiempo. Que a ver, vamos a intentar enseñar a la gente a hacer las cosas bien. No tengo mascarilla de gases, que es lo que debería usar. Abriremos la ventana, pondremos el extractor. Lo primero, yo tengo aquí una caja para pintar dentro que me recoja la pintura. Y en el fondo tiene una mosquitera como por triplicado o cuadruplicado para que salga el gas pero no salga la pintura. Esto en otras ocasiones lo meto ahí en la ventana para echarlo a la calle. Están ahora de fiesta en la puerta del bar y no va a ser plan. Los de acá vienen con dos cabezales, ese que es el normal y este que es el fino. Luego lo pruebo con el blanco. Ahora voy a tirar el negro con el normal, quiero que cubra bastante en área. Igual no me la pongo. No, no te la pongo. Menos mal que no he ido a tirar a ponerme la directa, ¿eh? Ya ves. Normalmente es eso, yo me calculo pues eso, unos 25 centímetros, es una cosa así. Que la pintura se abra y no que lo acerques y le meta en un punto mucha carga de pintura. La otra cosa es en dar pasadas largas de fuera a fuera, porque así en el caso de que cuando empiezas a pintar o cuando terminas te eche un escupitajo, el escupitajo sale fuera, no le da la miniatura. Tanto como cuando empiezas como claro, cuando terminas. Yo empiezo de aquí y acabo aquí. ¿Sabes? También sí, puedes ir probando primero antes de tal, mirar en el cartón, pegarle una spraya y ver qué tal sale, qué tal difumina y tal. Vale. Very nice. Que esto cuando pintas en spray, sobre todo para pintar así regimientos y tal, lo mejor es ponértelos en línea para hacer pasadas largas. Así se ahorra pintura, se ahorra tiempo. Yo prefiero dar una capita uniforme y luego ya si necesitase, por ejemplo, en la peana no me voy a preocupar porque entre tanto la pintura, ¿sabes? Luego se repasa a pincel y ya está. Entonces la idea es que, por ejemplo, claro, yo estos quiero que salgan claritos, pero luego es darle más con el blanco. Sí, luego esto con el blanco se le da un cenital, ¿sabes? Y te marca las luces, se te quedará con el blanco. El Prince of Demony. Y este no sé, este es que directamente creo que va a ir de colorinchis, ¿eh? Creo que tampoco le va a sorprender a la gente. No. Que va, voy a aprovechar todo lo que son los demonios, ahora voy a aprovechar para explayarme con colorinchis. Saca la cámara. Otra espada a la porra. Me estoy cargando una cantidad de espadas de las que había pegado que no veas. Vaya. Como se suelte ahora otra, verás.
el rodamiento de dentro suena mucho, ¿eh? Sí. Eso es señal de que queda poquito ya, ¿no? Sí. Correcto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Chimpón? Pasa la servida. Fue rápido, ¿eh? Pero a ver, que... A ver, una, dos, tres, nueve, 60 miniaturas, incluyendo... Dos príncipes demonios. Dos príncipes demonios, unas cuantas miniaturas de tamaño grande y cuatro calaveras de escenografía. La verdad es que not bad. Not bad. Y ahora en pintura blanca... Gastará menos. Voy a gastar mucho menos. Claro. Voy a probar el difusor fino. El fino. Bueno, porque en cámara el negro no se veía tanto, pero el blanco se ve que flipas. ¿Ves? Esto es el rollo de la iluminación cenital. Así ya tienes unas bases marcadas. La verdad es que queda que flipas con los tres estos. A mí lo que me mola de la movida esta es que yo, que soy muy torpe, me ayuda a ver dónde están las sombras a la hora de pintar, y la verdad es que es súper cómodo. Esta ahora, por ejemplo, le puedo dar con unas tintas rojas, naranjas y tal, y ya simplemente con eso y el contraste que tiene ya... Pero directamente con tintas. Sí. Nice. Ahí tienes una cosa bastante luminosa para meterle colorinches. Hace la pintura, tío, súper, súper fina, que prácticamente parece aerógrafo. Eso sí, echa mucho polvo que luego se hace la nube. Ya. Pero tengo que decir que son buenos sprays. Sale súper fino, además, con la boquilla esta. Aplicado súper fino porque la de tus mutantes, como van de negro, tampoco quiero uno... Ah. Este va a ser mi primera prueba de contras. Ah, ¿vas a usar contras? Sí. Lo que pasa es que ya de entrada le voy a dar una imprimación cenital. Vale. Ya. ¿Qué? Se ve la nube de... Buah, rango, ¿eh? Mira. Por eso te digo que te apartes la cámara. Ya. Es que la negra hacía nube, pero la blanca... Bueno, la blanca será por el difusor. Sí. Vuelvo a hacer un inciso salto en el tiempo, porque esto igual no ha quedado muy claro. Y aunque ya hice un directo en su día explicando los intríngulis de la imprimación cenital, no está de más que volvamos a repetirlo. Vale, voy a hacerlo de prueba con cráneos de estos de los que he hecho escenografía, porque se verá muy claro. Cuando decimos iluminación cenital, hacemos referencia a cuando el sol está en el cenit, en el punto más alto, a las 12, incide la luz desde arriba. Esto en modelismo normalmente se falsea, porque si tú haces una luz directamente venida desde arriba, la iluminación queda muy dura. ¿Ves? Queda una iluminación muy dura y por los lados y por la parte frontal apenas llega pintura. Porque en realidad esa sería la iluminación cenital pura. Entonces, para simularla en miniaturas, lo que buscamos es una luz general. Así que lo que hacemos es, aparte de que le puedes dar un poquito para arriba para marcar las luces máximas que vendrían cenitales, se le da en un ángulo más o menos de 45 grados, es decir, en inclinación de arriba. Y ahora sí que conseguimos una iluminación un poco más uniforme, que ilumine todas las partes del cuerpo. Voy a hacerlo otra vez para que se entienda bien. Esto sería una iluminación cenital pura. En realidad es otra forma de pintar que nos puede ayudar a crear efectos dramáticos. Igual que, por ejemplo, si le queremos hacer una luz en lugar de cenital, de que el sol está en el cenit, una luz crepuscular, que es de cuando el sol se está yendo, podríamos simplemente darle un poco de luz por delante y un poquito desde abajo, que serían las zonas desde donde estaría viniendo la luz del sol en ese momento, y dejar la parte de atrás completamente en sombras. Eso ya es utilizar la luz de forma dramática para crear un efecto o un entorno determinado.
con una luz cenital pero falseada desde todos los ángulos, consigues lo mismo, que se quede la zona más hundida, la zona más hacia abajo, sigue estando negra, sigue estando en sombra, pero tenemos una iluminación más general, que nos sirve de base para todo esto. El hecho de hacerlo en blanco y negro, en nuestro caso, es para que luego a la hora de pintar, si utilizamos colores diluidos que sean bastante transparentes, sobre todo, por ejemplo, a la hora de pintar con aerógrafo, que genera capas transparentes, el tener esta relación ya de luces y sombras hace que todo lo que pintes encima se empape de esa transición. Donde esté el color blanco, los colores quedarán mucho más brillantes, más claros, más limpios, y hacia donde esté el negro, pues se irán oscureciendo. No solo puedes hacerlo con color blanco, si por ejemplo quieres hacer todo un ejército de marines, pues por ejemplo, vas a pintar ángeles sangrientos y van todos de rojo. Una base para las sombras con un marrón rojizo, por ejemplo, y luego ya las luces se las haces con un rojo. De forma que con la imprimación tendrías sombras y tono medio. El color general, luego ya simplemente le pintas unas iluminaciones encima y lo tienes apañado. Esto aplicado a aerógrafo es lo mismo, solo que para que veáis que no necesitáis, si solo vais a utilizar un aerógrafo para imprimar, tampoco necesitáis un aerógrafo. Ya. Podéis ir tirando de sprays. Sí, para imprimar, sí. Pregunta tonta. Dígame usted. Lo primero... Hay que vaciar el difusor. Lo de las luces cenitales, lo de hacer las luces eso con las sombras. Claro, porque aquí estás hablando de imprimación, pero si yo no tengo imprimación de esos colores, quiero decir, ¿puedo imprimar normal con mi blanco y luego hacer esos efectos sí. con el aerógrafo? A ver, una imprimación en lo que se diferencia de una pintura normal es que está formulada para que se agarre bien al material, sea resina, metal, plástico. Vale. Puedes imprimar con sprays que no sean de imprimación. El del proveedor asiático, para imprimir escenografía lo utilizamos nosotros mogollón. Sí, pero es que es muy gordo, es que no sé cómo explicarlo. Es muy denso. Gordo, muy eso, denso, sí. Muy gordo. Entonces es muy fácil que dejes una capa muy gorda que en una miniatura te tape el detalle claro. fino. Ese para escenografía tira que va, pero para lo demás no. Puedes utilizar, por ejemplo, un Montana, ¿vale? O un spray de color de otra marca. Pero para lo que vale uno de esos, cómprate una imprimación. Un spray deja una capa muy fina. Si no está imprimado, esa capa corre más riesgo de soltarse al rozar. Entonces, yo mi consejo es siempre imprima, sobre todo si son miniaturas de juego. Y las de concurso también, porque lo que quieres es que duren, ¿me entiendes? O sea, sí. que al final una imprimación es básico. Es como cuando vas a pintar una madera y dices, ay, es que le llevo no sé cuántas capas de pintura y claro, es que no las has imprimado. La madera también, como material poroso, necesita una imprimación para que se aísle y para que la pintura agarre y se quede de forma uniforme. Con las miniaturas pasa lo mismo. Claro. Capa de imprimación siempre, yo lo considero siempre justo y necesario. Del mismo modo que si vas a jugar con esa miniatura, después de terminar de pintarla, barnízala. Barniz. Puedes imprimarla, darle una imprimación directamente de blanco y luego, pues por ejemplo, con los colores que tengas, hacer ese juego de luz y sombra ya partiendo de los colores base. Si tienes aerógrafo, pero si no tienes aerógrafo, que sepas que con sprays también se puede hacer. Ya lo has visto, para hacerte ristras y, sí. y hacerte en bandas enormes. El spray viene muy bien. Luego no sé si hay otras marcas lo tienen, pero a mí me ha molado lo del difusor fino. Eso está muy bien. Sí que hay otras marcas que lo tienen o que lo van a tener, porque por ejemplo ahora Vallejo ha firmado con Montana y Montana los tiene, me imagino que los traerán. La verdad es que sí, el difusor fino está muy guapo. Sí que por ejemplo hay que decir una cosa, la pintura la convierte en polvo. Hace 2 días que imprimamos aquí todas las miniaturas. Sí. Ostras. No sé si se apreciará en cámara, pero sí, y por ejemplo hay que protegerse, hay que tener cuidado porque ya habéis visto la nube de polvo que sale y demás. Eso sí, el acabado es... Ya ves. Es finísimo. Bueno, y tú ya has estado pintando encima de la imprimación. Sí, los ángulos, sí. ¿Qué tal? No, guapísimo. La verdad es que está muy chulo. Y no sé si es porque también estoy pintando con pinturas, las nuevas pinturas de AK. Este que es el Arcaic Turquesa, que es un turquesa oscuro. Este que es un poco más clarito. Y un tono básico de piel básico, el Basic Skin Tone, para ir aclarando, para hacer la piel de los Sans. Obviamente los turquesas luego también los uso para lo que son los mil hijos. O sea, los marines. Digamos que la textura es... No transparente, pero no sé cómo explicarlo. No es denso, no es como otras, prácticamente casi sin diluir. Ya sobre la imprimación cenital, que es que se pinta... Agarra bien, hace capa uniforme... Sí.
Una cosa que no sé si he comentado antes es el tema de la temperatura. Que sí, al principio estábamos ahí calentando el, el bote en el sobaco. Sí, como te escribo las largas dormidas en las partidas de hoy. Correcto. Hay que tener en cuenta también la temperatura ambiente y la humedad a la hora de pintar, porque eso también altera, igual que altera con el aerógrafo, altera con el spray. O sea, si la pintura de dentro del bote sale a una temperatura muy distinta que la que hay fuera, sí, eso afecta a la pintura. Puede hacer que se espese, que se seque más rápido, que, vale, etcétera, etcétera. Puede modificar el, lo que es la pintura en sí de muchas maneras. Igual que cuando cambia la cosa de cuando el bote está recién empezado a cuando se está acabando. Cuando se está acabando ya es cuando empieza a echar, a escupir. A... Lo mejor con los sprays al final es practicarlos y cogerles tú la mano de... Sí, practicar lo que decías tú, de entrar y salir, de no sé qué. La distancia, ¿sabes? Dependiendo de si el bote ya le va quedando menos, tener cuidado con ciertas cosas, aprender por ejemplo también dependiendo de dónde pintes, porque claro, esto lo suyo es pintar en exterior o en zona muy ventilada. Yeah. Si te vas a pintar al exterior, en el exterior puedes tener corrientes de aire, variación de temperatura muy brusca, ¿vale? Esas cosas también afectarán. Y ya está, simplemente sigue siempre las instrucciones de seguridad, ten cuidado porque son pinturas con disolvente, que si le cae un ojo, ¿sabes? Hay que lavarse mucho, que es una bombona a presión, con lo cual... No la perfores. No la perfores. No la estés pintando cerca de una fuente ni de calor, ni de nada. No, sí, no lo eches sobre ni de electricidad. Yo creo que... Cosas que parecen obvias, pero yo no sé. Pero que bueno, que en principio... Accidentes happen. En principio deberían de serlo y si no, pídele ayuda a un adulto. O pedir ayuda a otro adulto que sea un poco más responsable, un poco más, ¿sabes? Y yo creo que ya está, ¿no? Sí, ¿no? ¿Veredicto de los sprays? A mí me gusta. Bien. Sprays guay. Sprays guays. No suena también como pegamento. No tiene el mismo punch. No, pero... ¿Spray chachi? Chachi spray. ¿Chachi spray? ¿Chachi spray? Chachi spray. Chachi spray suena guay. Suena... A mí me gusta. Dices spray también. También. Yep. Yep. Pensaba que ibas a apagar.